Yo soy uno con el Espíritu, yo soy una expresión auténtica de mi divinidad. En un mundo que cambia constantemente, puede que cuestione cuál es mi propósito y papel en él. Tal vez mi personalidad, mis intereses y mis deseos cambien con el tiempo, mas mi conexión y esencia sagrada nunca cambiarán. Jesús enseñó que yo soy auténtico, divino y bendecido, porque el reino de Dios mora en mí. Puede que no siempre hable o actúe de manera que refleje mi ser auténtico, pero eso no disminuye su presencia en mí. Siempre puedo confiar inequívocamente en que mi vínculo con Dios es auténtico. Determino expresar aún más esta verdad en mi vida, pensar, hablar y actuar de manera que estén alineadas con mi naturaleza divina. Yo soy uno con el Espíritu. Yo soy una expresión auténtica de mi divinidad. El reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17, 21. Y así, señores, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan, porque vamos a subir con nuestros anunciantes, pero vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Términos de cocina. Marinar. Marinar es poner una carne o pescado en un líquido con especias aromáticas, hierbas o vegetales, como el ajo y la cebolla, para que se ablanden y adquieran sabor. Como líquido se puede usar vino, limón, vinagre y hasta champaña. Después de haber marinado por cierto tiempo, se escurre el líquido y se comienza a cocinar. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad. Hoy tenemos un tema que más o menos siempre y nunca va a dejar de estar en el tapete. Pero antes de dar inicio al tema de esta tarde, le quiero dar un saludo a una televidente que toda la semana ve este programa. Y gracias a todos los que nos prefieren. Pero hoy le vamos a dar un saludito a la señora Julia Ventura en Arroyo Hondo. Una señora muy amable, me encontré con ella, me dice, no me pierdo su programa. Y sobre todo que le gustan mucho los tips y la cápsula y sobre los consejos que damos sobre la medicina actual. Señores, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la mortalidad materna. Ustedes saben que nuestro norte en este programa no es alarmar, sino orientar. A veces hay temas que no lo manejo aquí porque esto es un programa familiar donde hay personas, niños, mayores y personas adultas que nos ven. Entonces, no es nuestro norte alarmar, pero sí orientar. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la mortalidad materna. Algo muy triste, ya que en obstetricia, su definición dice entregar una madre feliz con un niño feliz en sus brazos. Pero existen situaciones donde, por ejemplo, la mortalidad materna es la muerte que ocurre en el embarazo, en el parto o después del parto. Se habla que hasta los 42 días después del parto. Otros hablan que puede considerarse mortalidad materna incluso hasta 6 meses o 1 año después del parto. Ustedes saben que el puerperio que conocemos, o sea, lo que la gente le dice, tú tienes que guardar riesgo. Las personas de antes siempre dicen que son 40 días, pero también se describe un puerperio alejado que puede ser 60 días. Como le digo, hay varias situaciones que pueden llevar a una madre a una muerte materna. Complicaciones.
O sea, que por lo tanto, si se habla de complicaciones, es porque pueden existir. Las más frecuentes son las hemorragias, en un 25%, hemorragias graves, infecciones, en un 15%, la hipertensión arterial, ya sea una preeclampsia o una eclampsia, eso se le da un 12%, complicaciones del parto, o sea, partos obstruidos, un 8%. Vamos a ir desarrollando para que ustedes más o menos sepan a qué nos referimos. Los abortos peligrosos, se le da un 13%. Las causas directas, porque sea muerte directa por el embarazo, un 8%. Y causas indirectas, un 20%. Ahí tenemos las tasas de incidencia en los tipos de complicaciones. El 99% de las muertes maternas ocurren en países donde son países subdesarrollados y pobres. Yo estuve leyendo que, por ejemplo, en Suecia hubo una vez donde había cero mortalidad materna, porque ellos se encargaron de que cada parto fuera asistido por una persona entrenada en eso. Entonces, nosotros tenemos que brindarle al paciente humanización, bienestar y salud. Lo más importante para, como ya yo le mencioné, las entidades más frecuentes que pueden llevar a una muerte materna son prevenibles en la gran mayoría de los casos. Pero, como le digo, cuando un libro describe una complicación es porque puede ocurrir. Pero nosotros, como entendidos en la materia, tenemos que aunar esfuerzo y tratar de llevar una buena salud. Y, como digo, pueden ocurrir porque son complicaciones que se presentan, pero el objetivo principal es el bienestar y la supervivencia de la madre. Por ejemplo, cuando hablamos de hemorragias graves, existe lo que se denomina, y siempre insisto aquí, los chequeos prenatales. Cuando una paciente que debe inmediatamente, usted sospecha que está embarazada, usted debe de acudir al centro más cercano. Tenemos centros en todo el país, hasta en la zona más rural que usted crea. Se le debe de hacer una rutina de análisis, que lo primero que tenemos que hacer es un hemograma. La paciente, sobre todo, hay muchas pacientes que hacen malestares, lo que son hemesis, hiperemesis gravídica, y muchas veces pues se debilitan mucho y los primeros meses no toleran las vitaminas. Pero si no toleran bien las vitaminas, los minerales, ácido fólico, el hierro, pues vamos a tratar de que esa paciente lo consiga de la dieta. En lo que a partir del cuarto mes, pues ya las pacientes comienzan ya su ritmo normal. Y es muy difícil que después del cuarto mes la paciente pueda presentar esos malestares del embarazo, náusea, vómitos, diarrea. También cuando se cepillan, ellas dicen que le da náusea, los olores. Primero, un hemograma. Usted debe de llevar la paciente con una buena hemoglobina al parto. Porque fíjense que una de las causas más frecuentes, complicaciones, porque es una complicación, son las hemorragias graves. Entonces, si nosotros tratamos de llevar a esa paciente con una buena hemoglobina al final de su embarazo y que tenga un parto, porque aunque usted realice un parto en la mejor forma y en las formas adecuadas y una cesárea, hay un sangrado inevitable que la paciente hace. Porque cuando usted hace una episiotomía, cuando sale la placenta, todo eso, se calculan de 500 a 1000 gramos de sangre que puede perder una paciente. Entonces, si usted tiene una paciente con 8 y 7 de hemoglobina, imagínese usted una paciente que pare normal, aunque el parto esté bien hecho, pues una paciente que perfectamente puede caer
de todo lo que nosotros denominamos una hemorragia grave y complicarse a la paciente, porque puede ser un shock hipovolémico. Por eso es que es muy importante tener los bancos de sangre. Y también es muy importante saber referir el paciente en el momento adecuado. Cuando la paciente va a sus consultas prenatales, sobre todo hay muchas situaciones en los extremos de las edades, los embarazos en adolescentes. Por ejemplo, yo siempre, cuando se me presentan adolescentes a nivel en el hospital público, porque aparte de mi oficina privada, yo laboro para el Ministerio de Salud, siempre la hago acompañar de una persona adulta, su madre, su tía, su abuela, una cuñada, porque a veces los esposos, si ellos tienen 14, 15, 16 años, el esposo anda por la misma edad. Entonces no van a tener la responsabilidad que conlleva un embarazo. Entonces yo mando a buscar siempre una persona adulta para orientarla. Ella se, ah, sí, se le compra su vitamina, pero me cae mal y yo las dejo ahí. No, entonces usted le habla, la ayuda en cuanto a la nutrición. Nosotros somos un país de comer un plato de espagueti con un plato de arroz blanco, por no cocinar una empanada y un jugo en la calle. Entonces, la nutrición, con una buena, con unos buenos nutrientes y económicos que usted incluya en la dieta a la paciente, más su multivitamínico, pues la paciente puede llegar a su final de embarazo con 12, 13 o 14 de hemoglobina. Por más sangre que pierda, pues podemos tener tiempo de realizar muchísimas cosas. Entonces, otro tipo de complicaciones por las que una paciente puede tener una muerte materna son los casos hipertensivos del embarazo, como son la preeclampsia y la eclampsia. En los chequeos prenatales, usted tiene que ir mirando y viendo cuáles son los parámetros y los marcadores que usted puede encontrar en la paciente para que la paciente a final del embarazo no se le complique con un estado hipertensivo del embarazo, ya sea una preeclampsia o que termine en una eclampsia. Yo aquí le he hablado sobre todo eso. La paciente debe de tomársele su tensión arterial en cada chequeo y pesar la paciente. La paciente debe de aumentar 1 a 2 kilos por mes. Estos son 2 libras y media. Hay pacientes que llegan al mes con 10 y 15 libras de más. Sea una paciente que usted tiene que sentarla, tomarse su tiempo con cada paciente, orientarla, porque no es, no, que a mí me da hambre, le dicen al esposo, ve, cómprame un chimichurri, cómprame un hamburger, se come un plato de espagueti de noche, de arroz, no. Si le da hambre, vamos a comer una fruta. Los jugos no hay que echarle azúcar. La fruta trae su propia azúcar. Entonces, lo que necesitamos es mucha educación. Y tomarnos el tiempo que debemos tomarnos con cada paciente. Si nosotros los médicos no tenemos una varita mágica, cada quien en estas situaciones tiene que poner su parte que le corresponde. Nosotros vamos a dar seguimiento al embarazo, vamos a dar seguimiento a un parto o a una cesárea, pero también la paciente tiene que poner y cooperar de su parte para que todo termine, como dice la obstetricia, parto feliz, una madre feliz con un niño en brazos feliz. Los muchachos me están haciendo señas. Yo voy a subir con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos vamos a seguir con este tema que es está muy importante. En nuestro país está lo que se denomina la atención primaria, hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Hay pacientes que por su característica, cuando llegan al primer nivel, pues deben de referirse al segundo nivel o a un tercer nivel. Por ejemplo, hay pacientes que tienen en sí enfermedades de base que pueden comprometer el embarazo por los cambios metabólicos que ocurren en el embarazo. Por ejemplo, una paciente con una diabetes,
una paciente con VIH, con un paludismo. Son pacientes, usted tiene que hacerle una buena historia clínica, que usted debe de hacerle toda la batería y toda la analítica que lleva, su ultrasonografía y todo, y referirla con un buen referimiento a un hospital de tercer nivel. No porque el obstetra que esté dando seguimiento allí no esté capacitado para seguir la paciente, sino porque allí tendríamos que armar un equipo donde si enviamos al paciente con tiempo a un hospital de tercer nivel, allí hay un equipo que ya está armado. Entonces, ya se manda a la paciente a una sala de alto riesgo y se le da su seguimiento. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en el país para disminuir la mortalidad materna. Por ejemplo, esos abortos clandestinos que se hacen en forma infrahumana, sin ningún tipo de asepsia ni antisepsia, son pacientes que pueden hacer una infección. Si usted se ha practicado algún aborto o usted también ha tenido un parto normal, de la primera 24 horas, entre los primeros 10 días, fiebre de 38 grados centígrados, hay que ponerle asunto a esa paciente. Hay la primera 24 horas, cuando baja el calostro, que es la primera leche que le baja la madre, bueno, pues puede aparecer una temperatura de 38 grados centígrados, pero debe desaparecer, porque eso es normal. Pero si ya usted tiene tanto día con fiebre, debe de acudir al médico, porque puede ser al haber algún microorganismo externo o interno que pueda llevar a la paciente a una infección grave y que la paciente entonces pueda caer dentro de las complicaciones que están dentro de la mortalidad materna. Ustedes saben que ese es uno de los objetivos del milenio, disminuir lo que es la mortalidad materna. Por lo tanto, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Sobre todo, hay que hacer la educación, la difusión, oral, escrita, televisiva y radial, las instituciones del lugar, para orientar a las pacientes, porque nosotros como médicos luchamos con los médicos, las doctoras que son abuelas, tías, vecinos. Y usted sabe que hacen una junta de médicos. Dice, no, tú no puedes tomar esto. No, espera que te den los dolores fuertes y después que tú vas a acudir al médico. No. ¿Por qué? Porque muchas veces una labor de parto no seguida por facultativo puede ocurrir cualquier eventualidad. Entonces, inmediatamente ya usted está de término y usted siente dolores, que la barriga se le pone dura adelante y dolor en la cadera, usted acude al centro más cercano. Porque una labor de parto, un trabajo de parto donde se da un seguimiento por un facultativo, sus monitores, con su toma de tensión arterial, es muy difícil que el paciente se complique. Es igual que cuando hablamos de partos obstruidos. Usted tiene que buscar la situación o la presentación de ese producto. Una situación en transverso, usted tiene que referir a esa paciente, porque es una paciente que puede tener problemas más tarde. ¿Por qué? Porque si sigue en transversa, lo que hay que hacer es una cesárea. Entonces, hay sitios donde no tenemos la disponibilidad para poder hacer una cesárea. Es muy importante los buenos niveles hemáticos de la paciente y que haya sangre reservada, porque cualquier paciente se puede complicar por una sobredistensión, sobre todo en macrosomías fetales, embarazos gemelares, en mujeres que son multíparas, grandes multíparas, pueden hacer atonías uterinas. Ahí son sangrados que a veces son incoercibles, que tienen que ser sangre por sangre. Entonces, además, tenemos causas que pueden ocasionar, como son, les explicaba ahorita, las complicaciones del parto. Pacientes que tienen parto obstruido, que son pacientes que ya tienen su edad gestacional. Hay muchos tipos de partos obstruidos. Pero hay pacientes que tienen su edad gestacional entre las 41 y 42 semanas. Entonces, son pacientes que no han marcado labor de parto. Son pacientes que usted ingresa para provocarle las contracciones uterinas. Entonces, usted tiene que darle el seguimiento a esa paciente. Si ya tiene tantas horas en trabajo de parto, pues esa paciente califica para desembarazarla por vía alta.
Señores, lo que tenemos que tratar es de orientar, de dar bienestar y salud al paciente. Hay pacientes que vienen de San Francisco de Macorís, de Santiago, para ponerle un ejemplo, a pasarse 2 días donde una persona aquí en Santo Domingo abre un récord ahí, van y se ven y más nunca vuelven. Después vuelven a otro pueblo. No, eso hay que regularizarlo. Eso se puede regularizar. Porque también que ustedes den un servicio de emergencia por cualquier situación, pero no necesariamente son pacientes que tienen que estar en su área donde ellas se van a desembarazar. Señores, yo espero que con estas orientaciones que le hemos dado, pues quizá la próxima semana sigamos con más sobre mortalidad materna, para que así nosotros poder llegar a poder conseguir uno de los objetivos del milenio, que es disminuir la mortalidad materna. Ahora nos vamos con la cápsula para el alma y con esta la dejo en esta semana, que es tan preciosísima. Thank you.